bailen acá, Manu, que viva la fiesta. A veces quisiera irme. Irme de todo esto, lejos. Mi amor, ¿qué te está atormentando? A ver. Es ese hombre, ¿verdad? Claro. Te empeñaste en dejarlo trabajar contigo y ahora sufres las consecuencias. Ese hombre es un canalla que no pierde oportunidad de amargarte la vida. Mamá, por favor. Ay, mi deber de madre me obliga a decírtelo, mi amor. Soledad, todavía estás a tiempo de dejarlo, de olvidarte de él. Ahora no. No, mamá, por favor. Tú tienes un hombre maravilloso, un marido sensacional, con una hija bellísima. ¿Qué más quieres? Ay, mi amor, tú no te puedes aferrar a un amor que no ha hecho más que hacerte infeliz. Mamá, uno no manda en el corazón. ¿Tú crees que yo quiero sufrir? Cada día que pasa siento que me estoy rompiendo por dentro. Siento que ya no puedo más, no aguanto más. Mi pobre niña. Ay, olvídalo. Hazme caso y olvídate de él, por favor. Tienes que arrancarte del alma a Miguel Ángel Olivares o vas a ser desdichada por el resto de tu vida. La verdad es que desde que llegué de Miami que no he probado algo tan rico. O sea, mi amor, no es por despreciar la comida de tu país, pero tiene tanto condimento que me cae un poco mal. ¿Qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. ¿Por qué? Porque estás así como si estuvieras en otro planeta. Bueno, la verdad es que estaba pensando que no sé ni cómo vine contigo a este sitio. Tengo tanto trabajo acumulado que... y tengo que entregarlo mañana a primera hora. Ay, mi amor, mañana es sábado. Bueno, yo mañana tengo que ir a la oficina igualmente. Miguel Ángel, el mañana no existe. Sobre todo cuando estás con una mujer tan absorbente como yo, que te necesita tiempo completo. Sí, pero yo no tengo las 24 horas del día para estar contigo todo el tiempo. Ya, bueno, pero yo no hablo de cantidad, sino de calidad. A mí lo que me interesa en un hombre es la intensidad con la que me ama. Y en ese sentido tú eres imbatible. No estoy hablando de la cama nada más, sino de tu personalidad, de tu presencia, de todo. Me encanta lo que me hace sentir. Por eso cuando estoy contigo solamente pienso en nosotros dos. Por más grande que sea ese amor, no creo que esté dispuesta a condenarte a ser infeliz. Hace un rato entraste por esa puerta buscando mi cariño. Eso fue porque ese hombre había vuelto a herirte, ¿no? ¿No es así? ¿Lo ves? A mí no me puedes engañar, mi amor. Por algo eres mi hija. Ay, desde pequeña has sabido luchar contra las dificultades, contra el dolor. Y siempre le has dado la cara a los problemas. Yo le aprendí a dar la cara a los problemas por la fortaleza que tú nos enseñaste. De todos ustedes, tú siempre has sido la más fuerte. Solo cuando la situación te superaba, acudías a mí. Como ahora. Mamá, yo quisiera arrancarme esto que siento por Miguel Ángel. Quisiera arrancarme este amor que siento por él. Pero no puedo. No puedo hacerlo, mamá. Pero mi amor, ¿cómo vas a ir a trabajar un sábado? Además, yo ya tengo todo el fin de semana planeado. Escúchame, nos vamos a ir a un sitio fuera de Lima, los dos solitos, sin nada que hacer más que amarnos todo el día. Rafaela, ya te dije que eso es imposible. Pero si es por el trabajo, no te preocupes. Y me acaban de dar un puesto de confianza en la corporación. Y no quiero defraudar a nadie. Sí, a Soledad. No, no es a Soledad, es a tu papá. Acuérdate que me estoy reintegrando y menos quiero hacer las cosas bien. ¿Pero por qué te lo tomas tan en serio? Yo soy la hija del dueño, si quieres puedo hablar con él. Mira, además de eso, en estos momentos mi situación económica no es la mejor. Y con esta salida no me quiero pasar en mi presupuesto. Bueno, entonces invito yo, la cena y el fin de semana también. No, eso es imposible, porque cuando yo salgo con alguna mujer no me gusta que paguen, ¿eh? Pero qué machista eres. Bueno, mi amor, entonces para no herir tu orgullo, voy a hablar con Sofía para que te suba el sueldo, ¿puede ser? Romela, por favor, eso ni lo sueñes, ¿eh? Yo no me voy a beneficiar de una relación contigo para, bueno, para adquirir un beneficio profesional. Así que, bueno, si no estás de acuerdo, creo que hasta hoy nos vamos a ver, ¿sí?
Ay, no, mi amor, como tú quieras, está bien. Mira, entiéndeme, además de eso tengo demasiado trabajo, ¿sí? Uh-huh. Tengo mucho trabajo, tengo que regresar y me vas a disculpar. No vamos a comernos del postre, ¿verdad? Pero creo que no nos vamos a poder ver este fin de semana. Uh-huh. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, claro, muy de acuerdo. Aférrate a Gonzalo. Aléjate de esta ciudad que te recuerda lo que viviste con ese hombre. No puedes pretender olvidarlo trabajando a su lado, en el mismo lugar donde lo conociste. Tampoco puedes vivir en la casa donde él vivió con su esposa. No sé qué extraña coincidencia te ha llevado a vivir allá. Pero tienes que irte, mi amor. Te estás enfermando de los nervios. ¿Por qué tú estás diciendo eso, mamá? ¿Qué estás tratando de eso? Fátima me contó lo de tus visiones, lo del fantasma de la señora. ¿Fátima? Sí. Antonia se lo dijo cuando vino y bueno, así me enteré. Son pesadillas, son sueños, mamá, eso es todo. ¿Lo ves? Debe ser por esa casa, mi amor, por todo lo que pasó allí. ¿Quieres que hable con Gonzalo? No quiero. No quiero que lo preocupes, ¿sí? No te angusties, mamá, por favor. Y yo te prometo que voy a arrancar a Miguel Ángel Olivares de mi vida. A cualquier precio, mamá. Ay, ¿cómo le está pasando? Ay, ¿quién diría que el machote de las combis tenía sus debilidades? ¡Se acabó! ¡Hasta acá no llegué! Pero por favor, no me digan que el hombre rudo se va, no, machito. Tranquilo, maestro. Parte de la terapia es ser tolerante. Si te alteras, vas a ser roche. Y todo el mundo se va a dar cuenta que tiene problemitas. Mira, compadre. Fico, dime Fico. Mira, Fico. Tú estás equivocado. Pero ya tú, es tu día. Las mujeres, hermano, es lo más hermoso que hay. ¿Ah? Y las hay de todas las formas, tamaños, colores y sabores. Las hay como en mercado. Hay gordas, hay flacas, hay rubias, hay chinas, hay pelirrojas, hay negras, hay morenas, hay albinas. Hay apasionadas, hay románticas. Ay, Dios. Hay deseosas. Es lo más hermoso, ¿me entiendes? Y hay para todos los gustos y sabores. Así que no me pidas que me pide un hombre. A mí con que no te guste el higo fresco. Entonces, ¿por qué estás acá? ¡Lo voy a matar! Tranquilo, machito. ¡Ya lo hiciste! ¿No te diste cuenta, machito? ¡Funcionó! ¡Has escrito a todo y a las mujeres como antes! ¡Silencio! ¡Voy a anunciarles algo! ¡Machito lo logró! ¡Está curado, hermanito! ¡Machito! ¡Machito! ¿Sí? ¿Estoy curado? Sí, machito. Gordas, flacas, negras, chinas, rubias, pelirrojas, chinas, morochas, altas, medianas, chiquitas, con lunar, sin lunar, morena como el carbón, blanca como la nieve. ¡La quiero! ¡La quiero a todas! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Perdón, digo a todas, jálame, chato. ¡Vámonos! ¡Machito! ¿Verdad lo que dice mi mamá? Por favor, que no sea verdad. Ah, no. Pero sí es verdad. Pero sí es verdad, yo lo mato. Prefiero que me saque la vuelta con una, con dos, con seis, si quiere, pero... Ay, pero que patee con los dos pies. ¡No! ¡Ay, qué asco! Abrazándose en esta sala con Natalio, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi hijito? Cuando pregunte por su papá.